momentos de atletismo, momentos del taekwondo, con un zamorano que otra vez en la último segundo, con la última patada, logra la medalla dorada, lo mismo que hizo en los Juegos Paralímpicos de Tokio, la muy buena, a veces ni siquiera con una medalla, pero la muy buena participación del goalball masculino y femenino, logrando un cuarto puesto, tal vez la tristeza del básquet, sí, que es particular el masculino que con un segundo y tercer puesto lograba no solamente la medalla, sino un lugar en el repechaje para los Juegos Paralímpicos y quedó en el cuarto lugar. Así que hay cuartos puestos con un sabor dulce y hay cuartos puestos que son muy amargos. Pero bueno, iremos hablando hoy y también los próximos días. 21-22, estamos en Paradeportes Radio. Mi nombre es Maxi Nobli junto con Ariel Cuasi. Y ahora, a ver, Seba Comba, desde Chaco, desde Resistencia. Aquí el Benjamín, Lucas Leiza. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido por primera vez a Paradeportes Radio. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, la primera vez en Paradeportes y todo, ¿cómo andan? Bien, ¿estás contento? ¿Querés cortar la comunicación? ¿Está bien? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Perfecto, perfecto. Le contamos a la gente que Lucas está con un look totalmente innovador que tiene que ver con su primera participación en un juego para Panamericano de mayores, en este caso, porque hace unos meses estuvo en el para Panamericano juvenil Bogotá. en Bogotá. Pero también hacer una breve introducción. Lo conocimos a Lucas hace 4 o 5 años aproximadamente. Teníamos relación con su anterior entrenador, con Osvaldo Acuña, que lo conocemos por Dani Jiménez y por también ir en distintas oportunidades a Resistencia y ser un hombre muy ligado a la natación de la región. Por lo tanto, siempre estábamos en contacto y tuvimos la oportunidad de conocer a Lucas, todavía sigue siendo chiquito, pero muchísimo más chiquito, que recién arrancaba y que daba sus primeros pasos en la natación paralímpica y no nos. Desde la primera impresión que tuvimos con él, no teníamos ninguna duda de que de a poquito se iba a ir sumando a la selección. Quizá no pensamos que tan rápido y fugazmente iba a pasar de un panamericano, para panamericano de juveniles a uno de mayores, pero la verdad es que tuvo una evolución, no sé si rápida, sí consistente, siempre pasos hacia adelante y eso le permitió ir formándose de a poquito. Tiene 15 años, cumple 16 en unos días, si no me equivoco, Lucas. Sí. Así que fue el más chico de nuestra delegación en lo que es para natación y también pudo ir ahí sumando al medallero argentino, así que la verdad que fue una satisfacción para todos su incorporación al equipo. Bien. ¿Qué presentación te hizo, no? El entrenador. Bien. Sí. ¿Lo convenciste? Sí, la verdad que muy buena presentación. Muy bien, bueno, a ver, vamos a repasar. Logró en este juego para Panamericano de Chile, Lucas, la medalla plateada en los 100 metros mariposa S8 y también un bronce en el combinado, ¿verdad? Sí. Así que, Exacto. bien. Y Lucas, Bueno, sí, Ariel. perdón, ¿No? arranco, Maxi, después te dejo a vos. Sí, obvio. Es Bueno, tuyo. estaba hablando un poco de tus medallas en este juego para Panamericano. Contanos un poco, básicamente, qué diferencias encontraste entre lo que fue Bogotá con este para Panamericano. ¿Y cómo te fuiste sintiendo en este para Panamericano de mayores, donde lograste tus mejores registros en casi todas las pruebas en las que te fuiste tirando, incluso en las que pudiste acceder a las medallas? Bueno, lo que yo noté fue más nivel, un nivel más alto. Fui más preparado que a Bogotá. La verdad que entrené más para este torneo, me preparé más en el poco tiempo que tuve. Pero sí, lo que yo noté fue más nivel y una mejor preparación para lo que fue el torneo, ¿no? Y no, eso, no. La verdad que no encuentro otra, pero sí el nivel y cómo lo disfruté al torneo. Y entre los dos eventos, ¿cuál de los dos te generó más ansiedad, incertidumbre, nervios, sensaciones nuevas? Porque la verdad que son muy chicos, quizá no eran nervios, pero era, bueno, un ámbito donde no, quizá no estabas acostumbrado a competir, vos competís con convencionales y competís también en paralímpico,
pero no es lo mismo viajar, tomarse un avión, llegar a un país desconocido y competir con deportistas que quizá los encontrás por primera vez. ¿En cuál de los dos eventos al principio tenías algo de dudas? Porque la verdad es que, en definitiva, se te notó bastante suelto en los dos, pero bueno, ¿qué sentiste vos? Bueno, yo tenía más dudas, tenía más nervios por este torneo, porque bueno, la verdad que me llegó así muy, muy de golpe, pero bien, la verdad que en este sentí un poquito más de nervio que en el otro, pero dentro de todo muy bien, muy cómodo en las carreras. Te pregunto, los nervios, ¿los sentís en qué momento exactamente? ¿Cuando estás en la cámara de llamada y te tenés que preparar? ¿Cuando todavía estás en el agua? ¿En qué momento están los nervios y en qué momento desaparecen en un deportista de un nadador? Yo por lo menos sentí nervio hasta que me tiré al agua. Estaba en el partidor y estaba temblando antes de largar, así que sentí nervio hasta que me tiré al agua y bueno, ahí ya no pensé más en nada, pero sí, hasta que no me tiré al agua no se me fueron los nervios. Bien, y después decías recién, en este juego de Santiago vi más nivel que el de Bogotá en el juvenil, pero vos ganaste una medalla plateada, me diste un bronce, si bien viste más nivel, ¿te sentiste lejos de ese nivel o dijiste, hay más nivel, pero ya no estoy tan lejos? Sí, no me puse a pensar en eso, pero... Pensalo. Sí, capaz que sí, hubo más nivel, pero yo digo que pude estar a la altura del nivel dentro de todo, pero sí, bien. En la cámara de llamado, cuando veías a nadadores, que algunos arriba de los 25, 26, 27 años, ¿qué todo pensabas? Bien. Porque, sí, eso no lo digas, pero ¿qué pensabas vos hacia adentro? Tengo que aprender, los corro igual, me tiro y me siento fuerte como para terminar adelante. No, yo estaba en la cámara de llamado y los miraba y decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Digo, ¿por qué no me voy nomás? Pero sí, lo veía más grande y te da medio nervio verlo más grande. Encima ellos estaban tranquilos, no tenían, o se lo veía muy tranquilo. Pero y sí, los miraba y decía, no puedo creer que... Ya te digo, ¿qué estoy haciendo acá? No puedo estar acá. Y una vez que entras al agua, ¿qué te pasa por la cabeza? Depende en qué carrera. Pará, Maxi, perdón. Hay algunos secretos que tenemos entre los dos, pero que quizás si él quiere los puede comentar. Podés comentar lo que... Tuvimos una situación muy particular durante el Panamericano. Cuenten. Sí. Cuando me tiro, me olvidé totalmente la línea de los 15 metros. Perdón, aclaro algo y después lo seguí contando. Pará, en el reglamento, por una cuestión televisiva hace muchísimos años... prohíbe que los nadadores que parten del cubo de partida hagan un subacuático mayor a los 15 metros. ¿Por qué? Uh-huh. Porque por abajo se va mucho más rápido, pero pasaba que antes no había cámara subacuática, por lo tanto era bastante aburrido ver una prueba donde el nadador sacaba la cabeza, respiraba y después desaparecía de nuevo. Entonces, si el nadador en la largada pasa los 15 metros subacuáticos, está descalificado. Todo tuyo, Lucas. Bueno. Me olvidé de la línea de los 15 metros, empecé a hacer subacuático. Y cuando salgo, digo, la línea de los 15, me olvidé. Me olvidé totalmente. Y no, porque yo iba nadando, iba haciendo subacuático y veo en la pileta te marca los 25 y los 15, con una línea abajo en el piso. Y veo la línea y cuando no le di bola. No le di bola y cuando venía nadando, hasta los primeros 50 pensé en eso. Digo, me habré pasado. Y después los segundos 50, digo, bueno, cuando toco el aparejo tengo que hacer una buena vuelta, no le tengo que errar, tengo que hacer un buen subacuático, no tengo que refinar la primera. Y después cuando iba más o menos a los 75 por ahí, veía que
veía el agua que salpicaba del carril de al lado y digo, tengo que apurar un poquito más. Y después no pensé más nada. Cuando llegué y vi el segundo puesto, dije, bueno, bien. Perdón, todo esto que contó Maxi, que lo contó en 4 minutos, en 68 segundos. Y con asfixia constante porque mariposa genera eso. Nosotros afuera del agua, todo el staff mirándonos entre nosotros porque vimos una salida muy al límite de los 15 metros y estamos a punto entre llorar, mirar a los jueces o, bueno, rezar. Pero evidentemente salió justo en el límite. Claro. Y bueno, pudo hacer su mejor marca histórica, que lo posiciona no solo como el segundo mejor mariposista de América, sino también lo empieza a proyectar en rankings mucho más exigentes como el ranking mundial. Así que, pero bueno, cuando nos contó todo esto que pensó en los 68 segundos, lo mirábamos como diciendo, ¿en serio tuviste tiempo para pensar todo eso? Así Y que muy bien. teniendo en cuenta este ranking, ¿qué chances hay, le pregunto a los dos, ¿sí? Desde el desconocimiento, de lograr un buen tiempo para poder clasificar luego a París? ¿Hay posibilidades o no? ¿O estamos lejos? ¿A vos o voy yo? Vamos. Bueno, voy yo. El que sepa la respuesta. La realidad es que me parece que todavía no debería ser el objetivo principal, más allá de que él va a seguir evolucionando por la edad que tiene. A veces son cuestiones que se dan más por una cuestión más natural de evolución basada en entrenamiento, en más competencias. Todavía hay tiempo para seguir metiendo marca, por lo tanto, nada, ahora tenemos un torneo a mediados de diciembre que también es homologado para hacer marca, pero me parece que el objetivo para este año se superó, porque la realidad es que el objetivo era el Panamericano Juvenil. Luca, vos corregime, capaz que me decís, no, mirá, mi objetivo era otro, pero yo que voy No, sí, está bien, está bien, planificando está bien. y voy viendo un poco la evolución. El objetivo era ir al Panamericano Juvenil a buscar el oro, se consiguió, fue oro en la categoría junior del Panamericano de Bogotá 2023, y después ponerse en consideración para el Panamericano de mayores. Más allá de que veíamos que la marca podía estar vinculada con algún podio, era una incertidumbre porque la realidad es que hay nadadores, lo que decía recién Lucas, nadadores mayores con mucha trayectoria. Así que me parece que con 2 medallas, de hecho en el Panamericano Juvenil ganó una, no ganó dos. Así que me parece que superamos las expectativas y para este 2023 me parece que tiene que estar más que conforme todo lo que venga de acá a que se cierre el plazo para hacer marca de París. Obviamente bienvenido, pero bueno, no tiene que ser una presión, sino una motivación. Estamos hablando con Lucas de Isa, doble medallista para Panamericano de Natación en los Juegos de Santiago. ¿Cómo fue el recibimiento en tu resistencia, en tu Chaco, ahí en el Club Regatas? Bien, hoy recién vengo del club, me recibieron bien. La verdad que aparte todos estuvieron viendo las carreras, todos estuvieron bancando de acá, así que sí, me recibieron muy bien, muy contentos todos, así que y contentos todos también porque sé que estuvieron bancando de acá, así que no, muy, muy contentos. ¿Qué te genera que tus compañeros te vean por tele? Porque no es habitual. Sí, no, la verdad no, no sé, bien, bien, qué es eso, ¿Qué fue lo que pero, más te... Sí, perdón. No, 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 decime, completa, completa. no, No, que, no, dale, dale vos, dale bueno, vos. no, bien, porque sé que son mis amigos, son los que están todo el día conmigo, todos los que están todos los días. Todo el día, literalmente. Así que muy bien, muy contento porque sé que están de acá y pueden, son los que miran todo este proceso también, así que bien porque pueden ver el resultado, así que contento. Bien, tenés 15 años, yo te miro a vos y ¿sabés quién me aparece en mente? Elías Romero, si lo conociste, Elías Romero, jugador de tenis de mesa, lo conocimos en Toronto 2015, también tenía 15 años y en estos juegos logró la medalla dorada y la clasificación a París 2024. ¿Cómo te imaginás tu proyección?
No sé. La verdad que no. No sé, me gustaría. Obviamente me gustaría el año que viene poder tirar alguna marca para París, pero como dijo Ariel, no, capaz ese no es el objetivo principal. Pero no, vamos a ver qué sale el año que viene y bueno, eso. Bien, ¿qué fue lo que más disfrutaste de este mega evento? ¿Sí? Porque en Bogotá no estaban en una villa, estaban en un hotel, era distinto. Pone acá una villa gigante con más de 2.000 atletas, un comedor gigantesco donde compartían el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Jugabas seguramente, se juntaban a jugar vos con tus compañeros. Entiendo que hubo mucha play también, hay mucha mucha actividad. O sea, Sí, ¿qué? tengo un partido pendiente todavía con Ariel que No se animó. se asustó parece. Se No se asustó, animó. Cuando lo sigo esperando pusimos todavía. fecha y te fuiste. La verdad Pusimos fecha y te fuiste. que lo sigo esperando y bueno, vamos a ver cuándo nos En lo hacemos único que el no me gran animo, partido. en lo único que no me animo con Lucas es en los 100 mariposas. Vamos. Pasa que Ariel es Bueno. generación metegol, vos sos generación play. Entonces, es otra historia. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y qué fue lo que te gustó? ¿Te gustó la comida? ¿Comías lo que querías? Digo, ¿cómo fue? ¿Qué anécdota te va a quedar? No, la verdad que muy, muy lindo todo, muy diferente al pana juvenil, por el hecho de estar en una villa, estar con todos los deportistas, con toda la delegación. La verdad que fue algo muy distinto y nuevo, obviamente. Pero sí, la verdad que fue una de las experiencias más lindas de todo el viaje. Y anécdota, el corte que me hicieron. Crece rápido el pelo en los chicos, ¿no? Yo todos los Y que lo pelaron ya tienen pelo. hace una semana me corté, ya Sí, más o sí, sí. menos algo está Yo no creciendo. te quiero poner mal, Maxi, pero era un Buda hace 5 días. No, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. A él, a Mateo también, así que todos los chicos. Los de básquet, les crece Sí. el pelo de una manera impresionante. Después, otra anécdota. La ceremonia Ya se inaugural, ¿fuiste a descalifican. la ceremonia inaugural? ¿Estuviste en la ceremonia inaugural? Sí. Sí, sí ¿Qué fue. tuviste? Porque fue imponente, ¿no? Entrar Sí, con toda la fue otra cosa. delegación, digo, es una experiencia única. Sí, fue. Nada, no me olvido más. Algo que no me lo olvido. Tengo todo grabado, tanto en mi cabeza como en el celular, así que. No, muy, muy lindo todo. Y de todo el juego, ya sea inauguración, competencia, villa, si tenés que elegir algo que cuando lo viste dijiste, esto no me lo imaginaba así y me sorprendió y me quedó grabado, ¿qué fue? Y yo digo que las carreras, algo, la pileta, no me la esperaba así tan, tan imponente. Después las carreras, obviamente, no me olvido nunca más. Y después, no, y toda la villa, la verdad que algo que no me lo voy a olvidar nunca más, porque fue mi primer pana y cómo se dio todo. Yo digo que son cosas que no me las voy a olvidar nunca. ¿Estás yendo al colegio? ¿Ya volviste al cole? Sí, hoy ¿Cómo fui. fue ahí? ¿Cómo fue ese? ¿Estás en qué está, tercer año? ¿O Sí. cuarto año? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Llevaste las medallas? ¿Te recibieron? Se me cagaron de risa nomás por ahí. ¿Pero te hicieron un reconocimiento en el colegio? Dije, hoy voy a llevar una campera con capucha. Hoy voy a llevar una campera con capucha. El tema que eran las 7:30 de la mañana y hacía 29 grados. Claro. Claro. Aparte ya te Hacía habían visto 29 por grados. tele. Ya te habían visto por Sí. tele. Y hacía 29 grados, no andaba al aire. Somos 40 en un curso. Dije, no, ya Le fue, mandamos un ando saludo al con. colegio. Le mandamos un saludo al colegio. Que están Sí, contentos que a la estamos compañía contando los problemas edilicios. de escuela. No andaba al aire, hacía un calor. Dije, no, ya fue, ando así nomás. No pasa nada. Y no, sí, ¿Llevaste las no, medallas?
Sí, te ve porque pensé, me habían dicho que me estaban por hacer pasar al frente. Yo la verdad que no quería, pero bueno, no me hicieron pasar, gracias a Dios, así que zafé. Yo para mí la tenés que usar para dar lecciones, pruebas, pero colgada. Eso de pasar al frente, cuando ganaste las medallas tuviste que pasar al frente en el podio. No te tocó el himno, porque el himno solamente suena en el ganador, pero sí la bandera argentina estuvo bien posicionada y la viste izarse de alguna manera, ¿no? ¿Qué Sí. significa para un chico de 15 años ver la bandera argentina ahí en un podio? No, Gracias a vos. muy, muy, muy hermoso. La verdad que otra cosa y no me la voy a olvidar nunca más, estar ahí en el podio de ver cómo sube mi bandera por posicionándose en las tres mejores del continente, es algo que tampoco no me voy a olvidar nunca más de este torneo. Bien. ¿Tuviste la posibilidad de ver otros deportes, de vincularte con otros deportistas, o solamente quedaron con el gueto natación y no te moviste de ahí? No, fuimos a ver cuando Argentina jugó contra Canadá, creo, para el tercer Básquet. puesto de El básquet. básquet. Y ahí salimos y fuimos a ver a Gustavo en tenis. Qué partidazo, la verdad. Sí. Y eso nomás. No, después no vimos otra cosa. Bien. ¿Qué otro deporte adaptado te gusta? ¿Practicaste otro aparte de natación? Vos arrancaste a los 4 años. Es generación para deportes, ¿no? Me gusta porque son chicos que a los 5 o 6 años ya estaba para deportes, ya había comenzado. Y bueno, espero que nos sigas de hace mucho tiempo, Lucas. La verdad que no lo sé. Y la verdad que es para los que hacemos para deportes hace casi 10 años, empezar a ver deportistas que eran muy chiquititos cuando comenzamos nosotros. Y dentro de unos años, bueno, será deportista que cuando hayamos comenzado no habían nacido. Así que la verdad que también nos encanta poder dialogar con gente tan joven como vos. Gracias. No, hice otro deporte, hice fútbol, pero tuve que dejar porque le tenía que dar lugar a otro, era muy bueno y dije, no, tengo que dejarle a otro que vayan y me tuve que quedar con natación, ¿no? Este Pero chico hacía va a ser un fútbol, peligro, Maxi. Este chico va a perdón, ser un peligro. ¿qué? ¿Eras arquero en el fútbol Claramente, amputados? Claro, en fútbol claramente. amputado le decimos a la gente que el jugador de campo le tiene que faltar un miembro inferior, una pierna, y al arquero un brazo. Entonces, bueno, Lucas, tu brazo, el brazo derecho, y el arquero ataca con una mano, ¿no? Bueno, no, era con así, con convencionales, Ah, bueno, fútbol bien. convencional. Sí, Bien. no. No era arquero igual, era defensor. Ah, bueno, está bien. Me pasaba una. Un rústico. Muy rústico, la verdad es Muy que bien. yo no pasaba. Eso sí, la pelota y el jugador sí, yo me quedaba en el piso. Bien. Bueno, Ariel, ¿alguna pregunta más? ¿Algo para Lucas? No, nada, felicitarlo básicamente porque genera esto que podemos ver en la entrevista, es un chico muy alegre y que disfruta mucho lo que hace y eso se transmite al grupo y es importante tener que se vayan incorporando deportistas que lo vivan así y que también se interesen por otras disciplinas. La verdad que me parece que para la edad que tiene, que es muy chiquito, de hecho fue el más chico de nuestra delegación. Es muy maduro en otras cuestiones y eso, bueno, lo termina evidenciando con los resultados. Así que más que preguntas, felicitaciones y bueno, ojalá que sigan los éxitos y que la próxima te animes a jugar a Play. Bueno, Se gracias, puso gracias. picante, ¿eh? Sí. Que quede claro que él empezó, ¿eh? Él empezó a querer jugar a Play y ¿Está? el primero que se asustó. Así que, Queda grabado esto. sí. Cuando No sé, vamos a ver. hay que hacer el desafío para deporte, cuando quieran. Lo televisamos y listo. Cuando vos quieras, yo no tengo problema. La que estaba muy contenta con vos, obviamente, y esto va en serio, es Daniela Jiménez, también chaqueña, ¿no? Que de hecho, cuando ganaste una de las medallas, dijo, bueno, Chaco sigue con su representación. Sí, Daniela, que en principio ha sido su último juego para Panamericana, así que Chaco ya tiene reemplazo a través tuyo. Así que, Daniela, para vos ha sido una referente en la natación. Sí, obvio, siempre yo la conozco de muy chico
Más me fui a su casa una vez cuando era más chiquito y me acuerdo así, claro que abrió el placar y tenía todo, todo dorado. Y dije, bueno, quién pudiera. Y bueno, Pero ¿quién dice que tal vez sea vos? claro, de a poco, de a poco. Empezó tu ¿Algún? el primer panamericano que viajó, el parapanamericano que viajó Daniela, tenía 14, cumplió 15 a la semana. Así que. Y también muy jovencita le Oh. tocó ir a Beijing 2008, también. Ajá. Sí. Bueno, Lucas, agradecerte por esta charla, ¿sí? Queríamos conocerte un poquito más, desde el lado deportivo, desde el lado humano, ¿sí? Cómo habías vivido esta experiencia, bueno, y junto acá también con Ariel, que lo conoce muy bien. ¿Qué tal es Ariel como entrenador? Muy bien, Epa. muy piola. muy piola, así que, nada, no, muy bien, muy buena persona, muy buen entrenador. Así que, bien, muy contento Miró también por poder compartir. para abajo, parece que lo estamos amenazando. Mira, Un habla poquito, mirando un para poquito. abajo. No, 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 muy contento de poder compartir esta experiencia y también la del pana juvenil con él, así que también. Muy bien. bueno, un año que no te vas a olvidar nunca, ¿no? No, para nada. Para nada. La verdad que salió todo como esperaba y inclusive más, mucho mejor. Así que no, un 2023 inolvidable. Perdón, una Bien. aclaración antes que cierre la nota. Yo soy el técnico de la selección juvenil, pero Lucas entrenó mucho tiempo, bueno, lo nombramos antes, Osvaldo Acuña, y ahora está con Juan Dinúbila, que la verdad que también merecen una felicitación por el trabajo que hicieron con Lucas. Y bueno, y Edita Raspide, que fue Sí, la obvio. DTN nacional, ¿sí? A cargo Ajá. de todo el equipo de natación, junto con otros entrenadores también. Así que también el saludo a Edita, una profesional de un nivel extraordinario. Lucas, te liberamos. Un placer conocerte un poquito más. Tuvimos la chance, bueno, de cruzarnos ahí un poco en la villa, en distintos lugares. Pero bueno, ahora empezar a conocer más de tu historia, de tu vida. Y bueno, que también seas parte de Paradeportes de manera más permanente, más constante, así que esta es la primera nota y seguramente habrá muchas más. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y te felicitamos. Dale. Chao, chao. Gracias, gracias. Un Gracias. abrazo para los dos. Abrazo grande. Nos vemos. Saludos por allí. Bueno, así pasó Lucas Leiza. Ahí queríamos empezar también con un juvenil, con de esos 213, no sé si es el más chico, pero pegan el palo.